Para Federico Arceo García, presidente de la Asociación Nacional de Taekwondo, a pesar de que existe mucho talento en los jóvenes de Guerrero, la falta de apoyo de las autoridades gubernamentales, tanto en el estado como en los municipios, limita su participación en competencias nacionales e internacionales, en las que tendrían excelentes resultados. En entrevista luego de encabezar el examen de promoción de grados con alumnos de las escuelas de Zihuatanejo, Atoyac y el Distrito Federal, además de Tecpan, que dirige la maestra Alfa Fierro en esta ciudad, el dirigente puntualizó que, de haber un adecuado apoyo económico del gobierno estatal y en los municipios antes mencionados, donde se enseña la práctica de esta disciplina deportiva, única que ha dado medallas consecutivamente a México en los Juegos Olímpicos, los resultados serían excelentes y habría más representantes mexicanos originarios de Guerrero que representen a la nación en los campeonatos internacionales. Pasión para... Es un examen de promoción de grados, desde blancas hasta cintas negras. ¿Cómo percibe el presidente de la asociación el talento que hay aquí en Guerrero? Los muchachos son muy entusiastas, solamente hay que corregir sus detalles técnicos que les hacen falta nada más. ¿Hay talento aquí? Sí, hay talento. ¿Dentro del estado dónde ha visto las regiones o las ciudades donde mejor talento hay? Aquí en Tecpan hay buen nivel, también en Atoyac y en la capital, en Acapulco, no en la capital sino en Acapulco. Un deporte que poco a poco va popularizándose más. Sí, inclusive hemos tenido ya campeones olímpicos y ha habido muchos mundialistas. Inclusive Ocelotzin y Julieta han sido competidores a nivel de campeonato mundial. ¿Qué le dice a usted que este deporte pues ya comienza a dar resultados con medallas, con buenos campeonatos para México? El carácter de mexicano siempre se ha prestado para las artes marciales. En boxeo también tenemos muy, muy buen nivel y en taekwondo también. De acuerdo a lo que nos han platicado algunos de los profesores, a pesar de que hay buenos resultados, pues hay poco apoyo gubernamental para este. Sí, se les apoya más a otros deportes como el fútbol o cosas así. Y, por ejemplo, a deportes como arquería, clavados, taekwondo, que dan medallas a nivel olímpico, yo pienso que podría haber más apoyo para este tipo de deportes. Satisfacción aparte eso, ¿no? Sí, nos llena de orgullo que tengamos buen nivel en ese tipo de deportes. Es decir, que esto con esto los jóvenes son los que pagan sus propios pasajes, sus propios gastos. Sí, al iniciar, sí, ya cuando entran al Comité Olímpico, que están seleccionados nacionales, ya se les patrocina y así. Es diferente el apoyo. ¿A nivel amateur cómo perciben ustedes? ¿Falta apoyo, no? Sí, falta apoyo para que los muchachos pudieran competir a nivel nacional y cosas así. Sí se necesita más apoyo porque sus gastos ellos los pagan. Cuando van a competir a los nacionales o así, siempre pagan ellos sus gastos. ¿Consideran ustedes que de haber apoyo gubernamental habría mejores resultados, todavía mejores de los que habían? Sí, con el apoyo sería más que suficiente para que pudiéramos tener más logros. ¿Qué le diría el presidente de la asociación a aquellos jóvenes que lo están viendo y que pues quisieran animarse o están animando a practicar este deporte? Aquí en la asociación de nosotros somos de las asociaciones que menos... fines lucrativos tenemos, apoyamos mucho a la juventud y se les dan becas y cosas así, y si se deciden a practicar el taekwondo, que le echen el 100% y van a poder tener buenos resultados. Su declaración fue respaldada por el ganador de la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos celebrados en Bolivia 2012, Ocelotzin Sánchez Enríquez, quien asistió como sinodal y abundó que al menos a nivel amateur, los jóvenes deportistas carecen de cualquier apoyo gubernamental para la práctica de ese deporte, pero que las cosas cambian cuando llegan a un nivel de competencia profesional, donde cuentan con el respaldo de patrocinadores y autoridades federales responsables del apoyo al deporte. Sí, digo, bueno, a nivel nacional sí hay mucho interés sobre los jóvenes y aquí específicamente en Guerrero pues sí han salido buenos compañeros, buenos competidores y ahorita todos son muy muy nuevos, ¿no? A nivel competitivo, pero se ve que hay muy buenos alumnos que tienen talento y que pueden llegar muy lejos. ¿Percibes buen talento entre los...? Sí, claro, hay muchos niños, jóvenes que tienen muy buenas aptitudes y sobre todo actitudes. ¿Dónde es donde percibes que hay más talento? ¿En qué región del estado? Yo los que conozco es a los de aquí de Tecpan y de Atoyac. Sí, son los dos lugares donde yo he visto. No he visto. Digo, también hay en Acapulco. Conozco un compañero que es de Acapulco,
que digo, es muy, muy, muy bueno. Ha estado igual a nivel nacional, a nivel internacional. Este deporte pues ha comenzado a dar buenos frutos para México en competencias internacionales, incluso olímpicas. ¿A qué crees que se deba eso? Claro, no, sobre, bueno, de hecho es el único deporte que ha dado medallas consecutivas en todas las olimpiadas que ha estado. Yo creo que se debe a nuestra idiosincrasia, ¿no? A nuestra forma de ser del mexicano, ¿no? Aguerrida, fuerte, siempre peleando, siempre al frente, no dejarse. Se identifica con... Sí, o sea, igual no solamente en taekwondo, también por ejemplo, en los deportes de contacto, en box, hay muchos, o sea. ¿Crees que esa idiosincrasia, como lo dices tú, pues es la que identifica también al guerrerense como alguien de lucha, de batalla? ¿Crees que eso dé resultados aquí también con buenos participantes, con buenos practicantes? Claro, tienen que tener la garra y tienen que tener sobre todo la preparación, ¿no? La, ¿cómo se dice? La visión, o sea, de estar trabajando para este objetivo. Pero pues todo lo demás lo tienen. ¿Cómo ves el apoyo de las autoridades hacia este deporte? Pues a lo que digo, no soy de aquí, pero a lo que yo he escuchado, a lo que yo he visto, así como que no hay mucho apoyo al deporte. A esta disciplina principalmente. Ajá, a esta disciplina. Pues. Porque sabemos que todo lo que hacen pues, es por iniciativa propia, con sus propios esfuerzos. Sí, sí, o sea, los propios alumnos se pagan su equipo, sus entrenamientos, cuando hay torneos en Acapulco, en Guerrero, los mismos alumnos se lo tienen que pagar solitos, ¿no? ¿Crees que cambiaría en algo si hubiera apoyo de las autoridades? ¿Habría mejores grupos? Si habría más apoyo, sí, habría habría a competidores que podrían destacar más. Digo, hay algunos que son muy buenos, pero no tienen los recursos para, ajá, o sea, eso es una limitante muy, muy marcada, sobre todo en provincia. ¿Qué le diría el tercer lugar panamericano a aquellos jóvenes que desean iniciarse en este deporte y que pues a lo mejor no se animan? Que entre, ¿no? Esto es primero tienen que agarrarle el gusto, sino ya después agarrarle el gusto, tienen que agarrarle el gusto a los golpes, ¿no? Todo esto es de golpes, no pasa nada, no pasa de unos dos, tres moretones, un cansancio, uno o dos días, pero la satisfacción de estar compitiendo a nivel estatal, primeramente por Guerrero, a nivel nacional, vale la pena. Vale la pena todo el esfuerzo, el sacrificio que tiene que uno hacer para representar a su estado y a su país. Aseguró que de haber una política gubernamental adecuada, enfocada al respaldo a las disciplinas deportivas en la entidad, en este caso el taekwondo, las cosas cambiarían sustancialmente, porque es triste ver cómo los propios alumnos son los que solventan sus gastos cuando van a competir. Informó para Canal 6, Rodolfo Valadez.